Estamos con el hombre del fin de semana en el ámbito deportivo. Estamos hablando de Ayrton Londero, el ramirense, que viene de ganar en el autódromo de Rafaela la undécima fecha del TC Pista, la primera de la Copa de Plata. Ayrton, buenas tardes, gracias por la predisposición. Bueno, Nico, buenas tardes. Muchísimas gracias. La verdad que sí, muy contento por el fin de semana que obtuvimos. Pudimos lograr el triunfo en Rafaela en un circuito soñado, que siempre desde chico lo vengo viendo por televisión y desde afuera el alambrado, así que bueno, poder estar adentro y lograr un triunfo más que soñado y bueno, más que agradecido con mi equipo, con Martini Competición, con mi sponsor que me están dando la posibilidad de estar arriba del auto y disfrutar de hacer lo que a mí me gusta y bueno, mi familia, mis amigos que me estuvieron acompañando a lo largo del fin de semana y toda la gente que estuvo predispuesta para apoyarme. El viernes hablábamos en la previa, me acuerdo, y decíamos que el tercero sea el vencido, porque venías de hacer dos podios consecutivos y necesitabas la victoria para ser candidato firme al título, ¿no? Sí, así es. Necesitamos de la victoria sí o sí para poder pelear el campeonato. En varias oportunidades no lo podíamos lograr. Estábamos peleando por la punta o fallaba algo en el auto o un toque. Distintas circunstancias de carrera no nos permitían redondear la competencia final y bueno, en esta sabía que tenía el elemento para hacerlo. Teníamos un gran auto y bueno, eso nos depositó una confianza extra como para defender de la mejor manera posible el primer puesto y gracias a Dios pudimos resolver todas las vueltas a nuestro favor y aguantando bien. Vamos cronológicamente. El viernes arrancaste en el primer entrenamiento siendo el mejor y después no queriendo ser, no, o no pudiendo cerrar la mejor vuelta, pero ya te diste cuenta que tenías la herramienta como para ser protagonista. Sí, digamos que esto ya viene de carreras atrás. Venimos laburando muy bien con todo el equipo. Primordialmente decidimos cambiar de auto. Después de Concordia haber logrado el tercer puesto, cambiamos el auto para pegar un salto de calidad, pensando ya en la Copa. Lo tiramos al auto en San Juan, con el auto que venía ocupando Lambiri en el TC. Lo tiramos en San Juan donde logramos el podio. Y bueno, ya ahí nos dimos cuenta que teníamos un gran auto porque fuimos protagonistas firmes de todo el fin de semana en San Juan, un circuito que no es donde el equipo funciona de la mejor manera. Y bueno, justamente ahora en Rafaela, este auto ya había logrado un triunfo el año pasado en el TC. Es un circuito donde el equipo siempre se asienta bien, tiene una buena puesta a punto para ese tipo de trazado. Y creo que son referentes y bueno, sabíamos que íbamos con esa oportunidad de poder andar bien, con esa expectativa y gracias a Dios cuando tiramos el auto ya el día viernes que quedamos primero, el sábado también quedamos primero en el entrenamiento y bueno, después en la clasificación nos faltó un poquito de succión, que es un circuito de tan alta velocidad, siempre se necesita velocidad final y creo que nos faltó un poquito ahí, pero bueno, después en la serie pudimos resolver también bien en la largada, pasando en la primera chicana y bueno, esa fue creo una de las claves para poder hoy tener el triunfo en nuestras manos porque si no hubiese sido por ahí ganar la serie se complicaba, ya se vio en la final que es complicado por ahí pasar cuando no tienes un auto superior al de adelante. La patada del Ford se vio completita en la largada de la serie, donde pudiste sacar quizás la diferencia ahí en la chicana y después no tener mayores inconvenientes. Sí, por ahí no sé si tanto la patada, porque largaba al lado de otro Ford, justamente de Craparo, que viene siendo uno de los mejorcitos de la marca. Venimos todos muy parejos y la categoría en sí ya estaba, además por decirte, muy pareja, con grandes pilotos. Y bueno, en la largada creo que moví un poquito mejor. Sabía que el auto de Helio tenía una falla, me habían dicho ya de boxe que tenía una falla ya antes de salir a la carrera. No sé si fue producto de esa falla que largó un poco peor que yo o no, pero bueno, gracias a Dios pudimos aprovechar ahí esos metros que ganamos de movida para poder tirarnos por afuera y ganar el primer puesto. Y el domingo, contame cómo viste la final. Y sabíamos que antes de largar iba a ser una final complicada por el hecho de que teníamos a Ciantini atrás, es el referente de Chevrolet, uno de los más rápidos de la categoría. Estaba Sístola también que había andado muy bien. Teníamos el puntero del campeonato Marcelo Agrelo más atrás que cuenta con un gran motor, con el funcionamiento de la Dodge.
ir a hacer una carrera desgastante por el simple hecho que atrás de un Ford, cuando quedas sin succión, se succiona muy fácil cualquier otro auto, y sabíamos que ante el error mío de ingresar mal a una chicana, ya podíamos salir mal acelerado. Ciantini, si estaba cerca, podía aprovechar y sobrepasarnos al final de la recta. Y bueno, de hecho, en varias ocasiones nos tocó defendernos llegando a la par al final de la recta. Y gracias a Dios, bueno, siempre corrimos con respeto. Nunca tuvimos una maniobra de por demás áspera. Hubo, tuvimos roce, pero sí, hasta ahí nomás. De carrera. Pero bueno, son roces que tenemos habitualmente con distintos pilotos durante la carrera, y creo que lo resolvimos bien, y bueno, hoy podemos estar festejando, que es el objetivo que teníamos planteado. Yo decía el otro día, cuando te veía festejar en el podio, ¿cómo debe respirar? Y digo, respirar porque necesitabas esa victoria para ser firme candidato, pero también en un momento económico muy difícil, esto ayuda muchísimo también. Sí, se necesitaba mucho. Más allá de por ahí de la situación económica, en lo personal lo necesitaba mucho, porque después del accidente que tuve el año pasado costó muchísimo recomponerse, volver a confiar en uno mismo, volver a confiar en estar arriba de un auto, porque fue un golpe duro el que pasé, tuve una lesión grave que todavía me estoy recuperando, y bueno, me costaba estar arriba del auto. ¿Fue en Olavarría? Sí, el año pasado en Olavarría. ¿Una de las últimas? Sí, cuando veníamos puntero del campeonato. Veníamos bien para luchando el campeonato, y bueno, veníamos segundo en la Copa de Plata, primero en el campeonato general, y fue un golpe que costó mucho recomponerse. En el momento no nos pudimos recomponer enseguida, y eso creo que fue algo de la uno de los factores que nos hizo perder el campeonato el año pasado. Entonces costó reunir fuerza, mucha gente, mis amigos, muchos allegados a mi familia, se interiorizaron mucho, estuvieron ahí conmigo para darme fuerza, para seguir en esto que me gusta y me apasiona. Entonces, en ese momento fue duro, pero bueno, de a poquito se van acomodando todas las cosas y venimos mejorando. Y bueno, hoy podemos decir que todo esfuerzo dio su recompensa y podemos estar contentos con el objetivo que teníamos, que era ganar una carrera. Y más en el inicio de la Copa, que nos viene muy bien para encarar esta parte final. Se disfruta muchísimo, pero ya se piensa en 14 días, que es para nada, menos. Sí, ya tenemos la cabeza puesta. El día para festejar era el domingo. Obviamente festejamos mucho cuando llegamos a Ramírez. Mi gente estaba toda esperando ahí en el pueblo afuera. Eso también para resaltarlo, porque tengo un apoyo que nunca me imaginé, algo soñado, tener el apoyo del pueblo entero esperando en la entrada cuando me estaban esperando. Y bueno, es algo que nunca, como te dije, nunca me lo imaginé, y es difícil de explicar la sensación que se siente, porque son muchas y por ahí uno piensa que es demasiado. Pero bueno, tengo el apoyo de la gente, que no solamente ahora, sino que mucho tiempo de este proceso que arranqué con el karting hasta hoy. Por ahí creo que el no tener a mi papá al lado, muchos amigos de él, muchos allegados, muchos amigos míos, estuvieron siempre muy predispuestos para que yo pueda estar haciendo lo que me gusta, y siempre acompañándome y dándome mucha fuerza. Ya lo hablábamos la semana pasada, Nero, Paraná, que va a significar algo histórico por lo que significa ya, es correr casi de local, con lo que significa el TC en la capital provincial, pero será nada más y nada menos que la despedida de Guri Martínez, jefe de equipo, donde corres vos. Sí, va a ser algo inolvidable, al igual que el año pasado. Es un circuito en el que me tiene, creo que, muy ligado al automovilismo, porque desde que soy chiquito, de los 850. Años... No, desde los 2 años que me llevan a ver a la carrera del TC, siempre mi padre con sus amigos me llevaban a la carrera, y bueno, ahí así fue, creo, como conocí el automovilismo, más allá de que mi papá era piloto y lo veía correr ya de chico. Creo que gran parte de que haya agarrado este gusto por los fierros fue ahí, en ese autódromo, y el año pasado me tocó vivirlo desde adentro, estar plenamente desde la parte de adentro del automovilismo. Siempre lo veía desde afuera y se notaba, o parecía que era más fácil. Y bueno, siempre hay que estar con la cabeza fría, porque es justamente en esa carrera donde se te pasan muchas cosas por la cabeza, muchos recuerdos,
toda la gente que te mencioné recién, que me estuvo acompañando mucho tiempo, es la oportunidad que tienen de ir a acompañarme, estar cerca mío, y bueno, se siente distinto el apoyo, la fuerza antes de subir al auto, y obviamente los nervios están siempre, y más en esta fecha que están todos acompañándote, así que ahora con el retiro del gurí va a ser un caso aparte, porque voy a poder compartirlo al fin de semana con mi ídolo ahí en el box, poder estar ahí, va a ser algo indescriptible, me va a costar reconocerlo y bueno, me va a quedar grabado para siempre. Y te pregunto con respecto a eso, ¿va a ser difícil separar, digamos, de lo emocional, lo que vas a sentir en la despedida del gurí, pero con la cabeza fría en tener que vamos por otra victoria para afianzarse más a la lucha por el campeonato? Sí, obviamente, la cabeza está puesta en lo mío, en mi auto, tengo que tener la cabeza puesta ahí, porque asumo un proyecto con mi grupo de publicidades, con mi equipo, con toda la gente que me está acompañando, lo tomo con mucha responsabilidad y compromiso, entonces hay que estar sumamente concentrado en lo que uno hace ahí en el fin de semana, estar ahí, obviamente, una vez cuando se termine el día, se va a ver la cantidad de gente que va a ir al box a despedirse del gurí, a ir a buscarlo, y bueno, esa va a ser la parte linda que va a tener la carrera, de poder estar ahí adentro y poder compartirlo, ¿no? Pero tenemos que saber que es un circuito donde tengo una chance también de funcionar bien. El año pasado terminé quinto en mi primer carrera ahí adentro. En la final de la etapa regular fue. Fue la final de la etapa regular, llegué con el auto más pesado de la categoría por haber ganado en Posadas en Buenos Aires. Era el único día que había repetido la victoria. Y funcionamos muy bien, era un gran resultado. Y este año, como te dije, como cambiamos el auto para San Juan, venimos del podio de Concordia, después en San Juan, ahora con el triunfo, llegamos a un gran nivel, de una gran forma acá a Paraná, justamente, como uno nunca pensé que iba a llegar con tantas buenas expectativas y con el auto que también ahí funcionó muy bien. Al igual que el año pasado, este auto corrió y anduvo bien. Y el equipo siempre en Paraná tiene una buena puesta a punto y siempre son protagonistas, entonces la cabeza va a estar puesta en poder tratar de hacer un gran resultado y poder regalarle el resultado que se merece a toda la gente. Antes de darte el último espacio para agradecer, como siempre, es mi obligación preguntarte, más allá de que te lo he preguntado por privado y el viernes cuando hablamos en la previa, ¿se piensa en el año que viene? ¿O este difícil pasar económico o de la sociedad en la República Argentina hace pensar carrera tras carrera nada más? Y es complicado porque se hace muy difícil, se invierte mucho tiempo todos los días en base a un trabajo de publicidades que se hace para poder reunir el presupuesto y se hacen muchos kilómetros y hoy en día hay que ir fecha tras fecha porque no te puedo asegurar que voy a terminar la temporada completa. Verdaderamente estamos complicados, hay que llegar hasta fin de año y bueno, creo que al igual que yo, todos los pilotos que estamos hoy con la esperanza de poder terminar el año, poder estar arriba de un auto, se complica poder estarlo, más que nunca, y bueno, como te dije, hay que invertir mucho tiempo, mucho trabajo en función de hacer esto que tanto nos gusta a nosotros para poder estar arriba del auto, olvidarte de todo lo que pasa alrededor y estar contento, ¿no? Bien, Negro, ahora sí tenés el tiempo para agradecer a quien quieras. Bueno, principalmente a la gente que me estuvo dando su afecto, generalmente en General Ramírez, donde, como te dije recién, me esperaron, me recibieron en mi pueblo de una forma extraordinaria que nunca imaginé. El año pasado lo hicieron, pero esta vez fue grande y bueno, me quedé con la boca abierta, así que no tengo muchas palabras para escribirlo porque sentí algo que me dormí el domingo y no lo podía creer. Y el domingo iban a mi casa a golpearme la puerta para seguir saludándome y no lo podía creer. Entonces, tener ese afecto de la gente de mi pueblo me hace juntar más fuerza todavía, reunir más fuerza para seguir encarando estos proyectos que no son nada fáciles. Se necesita de mucha gente que me está ayudando, como te dije, no solamente ahora, sino a lo largo de este proceso que venimos del karting, mucha gente me ha estado acompañando, apoyando, sin ningún propósito, ha estado acompañándome para que yo pueda estar haciendo lo que a mí me gusta, y bueno, le quiero mandar mi cariño y mi afecto a esos,
a mi sponsor que me dan la posibilidad de estar arriba de una autocarrera y hacer lo que a mí me gusta, si no sería por ello prácticamente imposible. Mi familia, que está siempre incondicionalmente, todos mis amigos y bueno, también principalmente a cada integrante de mi equipo, el Martini Competición, al propio Gurí, a Federico Raffo, a Julián y a Santiago, que son los motoristas de mi auto, y bueno, como te dije, a toda la gente que me está acompañando, que me dan un afecto terrible. Bien, Negro, felicitaciones. El otro día decíamos nosotros al aire que cuando uno sabe el esfuerzo que hacen, bueno, personalmente lo sé porque tenemos una buena relación, con todo lo que está detrás de tu familia, con tus amigos, con el apoyo de todos, se alegra más cuando tenés estos logros, así que me parece que por eso Ramírez te lo demostró, porque hacen suyo tu propio logro y eso significa muchísimo. Así que ojalá que sigas por esta senda y que en Paraná, o después de Paraná, el lunes 23 de septiembre, estemos sentados acá, capaz que con el mismo resultado. Ojalá, porque te lo mereces. Bueno, Dios quiera, Dios quiera. Vamos todas las carreras a buscar un gran resultado y bueno, se trabaja al 100% en el auto, en lo físico, en lo mental, en todo sentido, para poder rendir al máximo y poder lograr los resultados que buscamos con mis publicidades, con mi equipo y la gente que siempre me está acompañando desde chico. Ya cuando tenía que hacer numeritos de rifa para venir a correr, siempre estuvieron predispuestos y hasta el día de hoy lo sigo haciendo y siempre están predispuestos, así que muchas gracias. Ayrton Londero pasaba por las estructuras de Paralelo 32, ganador de la undécima fecha del TC Pista en el Autódromo de Rafaela el pasado fin de semana, nada más nada menos que la primera jornada de la Copa de Plata. La próxima en el Autódromo de Paraná, en el Club de Volantes Entrerrianos, el fin de semana del 21 y 22 de septiembre, en la despedida del Gurí Martínez del automovilismo profesional.